Sí, pues era algo muy de la década del 30, ¿no? Y el Que se tabaco siempre usaba, se usó claro, pero prácticamente para como el limpiar. rapé era algo que ni mi abuelo, era algo ¿Sí? muy viejo. Sí, pues era algo de la época de los tangueros, así, que no fumaban, sino que aspiraban el rapé. Hermoso. Sacamoco, sí, en limpieza, pero sí hay diferentes usos. Puede que Y echar un también, polvo, ¿vio? no. Claro. Sí, de ahí viene la frase de echar un polvo. Mira. Era por el rapé. Sí, van a soplar un rapé. Sí, o en las tribus también decían eso, como que sí, iban a echar un polvo para aclarar ahí un par de ideas y volvían y traían esa visión. Pero ahora también pedimos rapé. Con esto de la tecnología nos lo mandan también. Sí, De otro lugar no, que ya está otros hecho. brujos, otros magos que lo producen, lo hacen de otra manera, con otros rezos también, porque no logramos hacer lo que hacen ellos. Tienen Pero historial. claro, otras Sí. experiencias, Tal cual. también otros caminos recorridos. Sí, tal cual. Y por ejemplo, ustedes, digamos, con respecto ahora a la situación, no sé si están al tanto de la autovía de montaña, ¿no? Parece que va a ser algo positivo, algo negativo, no saben. Mira, ¿Cuál? desde que nosotros conocemos, que escucharlos a ustedes un toque hablar ya me doy cuenta que conocemos muy poco, ¿no? Lo que realmente implica, ¿viste? Que hablas vos de los acueductos y demás, ¿no? Bueno, no nos estamos a favor y cuando hemos participado socialmente lo que ha estado a nuestro alcance para demostrar que no estamos a favor, ¿no? La marcha, compartir información, la que hay, que también va así superficialmente, por decirlo, ¿no? De lo que yo sé y conozco, sobre todo porque va a atravesar bosque autóctono, va a atravesar partes de bosque que no se pueden tocar, y ya ahí te imaginas lo mínimo que te puedes imaginar, los pajaritos que pasan, los animales que viven, van a estar atravesados por muchísimos autos que van a transitar, todo lo que va a significar la construcción, las máquinas que va a haber. La gente desechando desde los autos hacia directo a la Bah. sierra. Sí. Sí, eso es un problema. Todo lo que implica hacer pasar un montón de Camino gente por gente, la la mitad gente. donde no pasaba nadie. Sí. Yo ya no conozco tanto esas montañas de caminarlas, pero me imagino, como te contaba, nosotros vivimos en Río, en medio de la quebrada, que es una reserva natural, que me imagino que pase por ahí una ruta y es como, no Pensé una sé. ruta de 3 carriles. Y que además todo Tres tiene que y ver tres. con esta idea Es inmensa. de traer, digamos, el comercio desde Brasil hasta Argentina, no sé, ¿cómo se llama el Sistema mismo. Sí, pero digamos Sí. que tiene que ver con esto también, con todo un trasfondo de mercancías, digamos, que sirva para el comercio y camiones, o sea, eso, ¿no? Sí. Que no solo autos, sino que va Sí, va a a ser. todo tipo Sí, de hecho, una de las cosas que de tránsito. nosotros habíamos prestado atención el año pasado, estuvimos acá ya caminando un poco, empezando a conocer, porque nos estábamos preparando para el desarrollo de la tesis. Y en ese momento se estaba habilitando en la zona de Entre Ríos, bueno, en realidad más Misiones y Corrientes, el transporte de bitrenes, que son camiones con el doble de tamaño y que transportan madera. Y se preparó una autopista especial para que esos camiones circulen. Son camiones gigantes, gigantes de ruedas más chicas, digamos, porque llevan mucho más peso. Y nada, parece que la idea de eso es que cruce todo, digamos. O sea que no va a pasar un autito, sino que por arriba de la base bastante terrible en cierta medida. Claro, lo que tengo que saber es que la autovía es aquí, esta calle, pero que no sé vivir y eso lo encontré en zonas afectadas, ¿no? Partes de selva que no se han tocado, de selva misionera, incluso en otros países, ¿no? Como la habilitación para que atraviesen zonas. Por ejemplo, nosotros que hablamos que nos van a mandar este rapecito, nos mandan de Brasil, del Amazonas. Y bueno, de todas estas zonas en las que el humano, como nosotros transitamos y la sociedad y el occidente ni siquiera ingresa, ¿no? Y es como abrir ese ingreso con todos sus aditivos, como decís, la basura, las máquinas, la tala, Sí, lo mismo nos comentaba el recién, avasallamiento, ¿no? Cualquier persona que la peor costumbre de que van fumando y tiran el cucho por la ventana y que Esa caigan en misma. la sierra es automáticamente un incendio, pero es un incendio por día, si lo pensás de la manera más terrible, ¿no? Siempre tratando de... Con suerte, uno por día. Sí.
¿Cuántas veces pasó el avión estos días? Que carga agua y tira sí, agua, ¿no? Por los municipios. Bueno, es en todos lados sucede, pero sí. Está muy seco. Con respecto para ir a medicina con las plantas, visto que las plantas nos comparten también su conocimiento, como que constantemente te das cuenta que como humano, por más de todo lo que te quieras acercar y compartir y transformarte, hasta cada mínima acción, como tirar una colilla de cigarrillo, es un avasallamiento para la naturaleza, ¿no? Como buscando sanarnos, tenemos mucho, sí. Mucho, mucho que ir recordando y o sea, lo sensible y lo minucioso del equilibrio, que significa la ruptura que significa que pasó la otra vida por ahí, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes cuál sería su opinión de que el área esa, digamos, que es de las sierras, de las barrancas, de que eso se convirtiera en reserva natural? Eso es excelente. ¿Lo verían como algo positivo, por ejemplo? Y una forma de defenderlo, ¿no? Como, igual te digo, si ya, por ejemplo, zona roja, y bueno, no es la autovía. O sea, como qué herramientas tenemos, entre comillas, tenemos. Claro. Como sociedad, en realidad, porque también, no solo la sociedad es la que destruye, sino también los y las que intentamos cambiar otras cosas, o sea, sociedad es un todo, y bueno, eso es justamente el poder de unirse, de decir, bueno, pero hay gente que está pidiendo que esto sea poner una reserva, por decir algo, y que eso pueda llegar a pasar o pueda llegar a llevarse a cabo. Y sería excelente, sería una herramienta más para defender ese espacio. Porque en sí, el hecho de ser zona roja, bosque nativo y todo lo que ya sabemos, no queda exento de que se haga una obra en la que se nombra el progreso, digamos, claro. Que es para toda la población en teoría, porque es un camino para que la gente circule, para que, bueno, todas las cuestiones... Que hay todo lo que se dirime, ¿no? Como estas ideas de territorio, sí, sí, eso, y después quiero decir, no, porque ustedes están impidiendo el progreso, la libre circulación, y bueno, todas esas ideas que se confunden tanto. Jepe. La comodidad. Sí, la inmediatez. Uh-huh. De decir, bueno, yo a Córdoba llego en 2 horas, pero quiero llegar en 1. Claro. Uh-huh. O no sé cuánto se tarda, pero vamos. Si llega en 1, quiero llegar en media. Cuando se llega en media, van a llegar en 15 minutos. Y también, sin nombrar, todo está en la ruta que conecta un montón de pueblitos pequeños que va a quedar también relegado, ¿no? Y antes vos tenías que pasar por Falda, por Cosquín, bla, 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 y todas las producciones y los mini productores que hay ahí, que comparten sus productos, artesanos, elaboradores claro. De comida, bla, 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 bla. Bueno, ¿no? Que queda relegado. Si la feria feminista casi no va a nadie, imagínate si la ruta es por otro lado. Tal cual. Claro. ¿Vos participás de la feria feminista? Participamos en la feria feminista. ¿Qué? Nosotros hacemos cosmética natural, medicina canábica. No sé si es fantástico como. Y. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! No. Acabo el día. Oh. Y medicina, cannabicanoides. ¿Qué tipo de cosméticos haces? Hacemos ungüentos. Ungüentos para el dolor con cannabis y coca. Uh-huh. Ungüentos para la piel con xantén, caléndula, palta, rosa mosqueta. Ungüento para los hongos, así. Y ahora estamos haciendo jabón. Pastas dentales. Como cosas que puedan salir más. ¿Jabones? ¿Con coco, karité y glicerina y como plantas, caléndula, cúrcuma, lavanda, romero. Intentamos que todo eso sea de la colección propia, ¿viste? Hacer nosotros los aceites, las tinturas, todo con lo que... Bueno, que con esto mismo que hablamos, con la experiencia que te da ir a cosechar, hacer el aceite. Usar un aceite con que ganas de hacer una alambique. Sueño de todos. Sueño de sí. Extraer las esencias. Y jabón y shampoo sólido, ¿no hacen? No, apoyando y buscando talento. Oh, no, no. Para mis últimos pelos, quiero cambiar. No, está bueno. Igual, ¿tenés para vender jabones? Tenemos jabones. Sí, dale y los traigo de una. ¿Y el jabón o...? Sí, a veces lo usamos para el pelo. Bueno, sí, claro, ¿no? Es como que en realidad esa, porque tiene glicerina sí. Y coco, sí, 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 es la idea de esa también.
que es como una barra sólida con la que te la utilizada, digamos. Neutra. Yo me lavaba la barba por ahí también, con cerveza sin gasificar, que hacía un amigo, porque te da cuerpo y te da brillo. ¿Qué es? ¿Como lúpulo o qué? Claro, lúpulo. Tiene lúpulo y cebada. Y mira. No me acuerdo qué más le ponía Fede a la cerveza. Bueno, la rubia fuerte esa. Creo que la cerveza malteada, la cebada malteada, sí. ¿Con levadura? Sí, sí. Ah, no, sin gasificar, sin levadura. Claro. No, porque sin gasificar, el gasificado extra, digamos, que hace con el queso, con el azúcar. Con azúcar. Sí. Y también te vendría bien con la ortiga. Si vos sentís que... No, igual bueno, a mí no me molesta que sea, o sea, digamos, esto, yo sé que es genético y que... Es la vida. Sí, no. No. Lo tengo con unos parches de pelo acá. De cuerpo, ¿viste? Esas cosas de estrafalarias, ¿no? Para nada. No, pero sí para cambiar los hábitos también, sí. De la alimentación, de todo, ¿no? Eso, uno va paso por paso tratando de cambiar cosas y bueno, es como si vos, cuando te das cuenta de lo lejos que está, pero bueno, si no empezás no llegas. Sin duda, además ya estamos en ese camino, como agradeciendo estar en ese camino también, ¿no? Y poder ver esas cosas, como decís, cambiar hábitos de consumo, con qué te lavas los dientes, qué comes, con qué te lavas las manos, con qué te lavas los platos. Todo. Me miré la mano porque... ¿Qué te pasó? ¿Te cortaste? Sí, un golpe y con palo y lata y corte y quebrado. Completito. ¿Cómo? ¿Corte y quebrado? Sí, en la primera parte. Así que ahí está. Ay, mamacita. Sí, eso me pone la piel negra. Sí, che, ¿y tenés como puesto un yesito chiquito? No, porque como es la primera falange, me dijo que lo mismo blando va a hacer que... Que una, digamos, y que es proceso. ¿Y te pasas bueno. algo? Ahora, en los primeros días sí, aloe. Uh-huh. Y me dejé aloe así puesto. Ahora no, ahora seco y lo limpio, digamos, y lo dejo secar. Y ¿Tienes herida como abierta? Ahora ya está con las caritas, juntos ahí. ¿Juntos? Sí. Ajá. Uh-huh. Oh, completito. Sí. ¿Te duele? Y hay momentos en que sí, pero igual hace varios días ya que no nada de calmante, nada. Me duele cuando hago mucho, alguna cosa me duele. Como juntar piedra. Tal cual. Cuando hago alguna fuerza, lo muevo mucho. Otra de las cosas es tintura también. Tinturas madres hacemos también estas plantitas que estuvimos hablando. Y bueno, investigando para ti. ¿Cómo? No, digo que lo anoté. Como investigando el tietra plantas también, eso a partir de la propia experiencia, ¿no? Como desde plantas limpiadoras hasta después de limpiarte un poco el sistema digestivo, ¿no? Bueno, otras plantitas. Eso lo bardana, diente de león, demás, son plantas que curan. ¿El diente de león, el de la flor amarilla? El... Sí, que anda por todos lados. Se come también. Esto está por decir rico. Muy rico. Sí, muy rico. Se come muy rico. Sí. Hipomea de por todos lados. Bueno, no le doy nada, pero sí. Uh-huh. ¿Pasionaria? Sí. Ah, la pasionaria. De aire. Sí. Hay una nativa acá también. No la de Coreula se llama, que es la común. Sino que en la sierra hay una que tiene, ¿viste? El fruto. El fruto está como tapado por cuatro brácteas que parecen una telaraña. No sé si la vieron esa. Preciosísima. ¿Puede ser que sea como una campanita? No, la pasionaria es la flor de pasionaria, pero claro. Es así. Ajá. Es más chica. Y está, la planta está entre la capilla y la Virgen. Si va subiendo, mira. Fíjate, que hay, fíjate todas las enredaderas, tiene un color un poquito más claro que la que esta verde oscura. Es un poquito más claro el color. Y también tiene los zarcillos, ajá. Todo. Fíjate, pero es... Sí. Bueno, tenemos ganas de hacer esas partes. Pero es preciosa esa planta. Muy, muy lindo. Un lugar para ir a extraer. Sí. Sí, esa está muy buena. Bueno, chicos, básicamente era eso la entrevista, ¿no? O sea, no les queremos quitar más tiempo tampoco. Bueno, estaba conversando, nos traen así mucha información. Estamos re abuelos, ¿no? Tenemos visitas, así es como...
¿Cuándo vuelve? Y con el niño se nos explotó así todas las ceremonias y todo. Sí. En Santa María, hasta ahí. Y nos vinimos a la mar, así por ahí, en la ciudad más. ¿Dónde estaban? A ver, fíjate. Cerca del caracol. Pasionario. ¿Qué era? El dique allá en cerquita del dique, digamos. Bueno, ponele, que yendo como para el dique, sí. Antes de lo que es ya la quebrada, a lo último el río Ceballos, subiendo como para irse al tipo de. Más en Colombia, parecía. Sí, porque estaba todo siempre verde. Ahora está. No sé si es más húmedo, es la sensación. No. Sí, ah, sí. Es más húmedo. Pasionario. Está como más en las nubes. Ay, loco. Quiere estar parado y. Además, se me necesita dormir. ¿Qué día fue de mayo? 18. Luna llena. Y que te duce como algo. Sí, no, no están casi nunca acá dentro. Aproveche, claro. La diferencia, aparte, bueno, entre las experiencias del trabajo este, por ejemplo, con ustedes, conseguimos contacto a través del sol y vinimos acá, bueno, pero después salimos también a caminar y a voltear las manos, básicamente. Nos venimos por allá atrás, por la sierra atrás, en la sierra misma, y haces así, y donde golpeaste la mano empieza a salir perros hasta abajo de la tierra. Claro. Se vienen toreando claro. Todos los perros. Bueno, eso vimos también como zorritos. Rosas, hay bastantes zorritos. Y nosotros por ahí venimos con dos perros, y hay otros más. Y nada, cada vez hay menos porque se juntan en pandilla y. Asesinan, así es como. Sí, ayer vi una corzuela. ¿Una corzuela? No, la corzuela es un ciervito. Allá. Y la estaba persiguiendo. Estaba, pero saltó toda la ruta. Y atrás del perro, corriendo. No, sí, el perro es terrible porque desplaza. Desplaza la fauna nativa. Somos nosotros así, remis. Sí. Tremendo. Y bueno, el perro se va con mi zorro. Como castigo de eso y ahí.